Hey.
Clip. Clip. Hey.
Thank you.
No esperaba menos de ti. Supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad. Mi nombre es Rohan Bosforamus Irule. Yo fui el último monarca de Irule, un reino que existió hace muchos años. El gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace 100 años, como ya te conté antes. Fue entonces cuando perdí la vida, mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo. Contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más, así que asumí otra identidad para poder guiarte. Discúlpame. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado, llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Rezaba así: numerosas señales evidencian el retorno de Ganon, aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado. Por un lado, las bestias divinas, 4 gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos. Y por otro, los guardianes, unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia. Todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Hace 100 años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Seleccionamos a 4 valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los 5 elegidos, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas. De los cimientos del castillo de Irule y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas, volviéndolos en nuestra contra. Tanto los habitantes del castillo como los 4 valientes héroes perdieron la vida. El caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía la princesa. Y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Irule. No obstante, la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario. Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas.
Esa princesa es Zelda y era mi hija. Y el caballero que la protegió hasta su último aliento, ese eres tú, Link. Ese día estuviste al borde de la muerte, pero te trajeron al santuario de esta meseta, donde has estado dormido durante 100 años. Al despertar, has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa, ¿verdad? Esa voz es la voz de Zelda, que sigue luchando en el castillo de Hyrule para contener a Ganon. Mas el poder de mi hija pronto se agotará. Cuando eso ocurra, nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas. Link, lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros, pero aún así debo pedírtelo. Derrota a Ganon, te lo suplico. Salva a nuestra gente y a mi hija. Pero debes saber que Ganon aún controla a las 4 bestias divinas. Del mismo modo, varios guardianes siguen activos en el castillo de Hyrule. En tu estado actual, entrar en el castillo sería una temeridad. Te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este. Se llama Kakariko. Ve hasta allí y busca a una mujer llamada Impa. Ella podrá guiarte en tu misión. El mapa de tu piedra Sheikah te mostrará el camino hasta la aldea. Debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte. Mm-hmm.